rejoicing. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Enter with the sound of the trumpet, very clear and loud. Let every creature in heaven lead a song of praise. Sing with all their heart, for the Lord is good. It's about you, Lord. For the Lord is good. You have been so good. For the Lord is good. His mercy endures. There's no other man like you, Jesus. There's no other man like you. There's no other man like you. There's no other man like you. You're Lord.
Aleluya, toda rodilla se arrodillará, toda lengua confesará que tú eres el Señor, Señor de todo. Maravilloso, glorioso, poderoso, hermoso. Oh Todopoderoso, el fiel y el verdadero. Gloria, gloria. Aleluya. Give him praise. I give him praise. Te doy alabanza. None like you, oh God. Nadie como tú, oh Dios. Reinando sobre todo. Nada está fuera de tu vista, nada fuera de tu control. El Dios de los dioses, el Rey de reyes. No hay nadie, no hay nada. Porque tú solo eres digno de ser dado gloria. No tendrás otros dioses delante de ti. Porque tú eres un Dios celoso. Todo pertenece a ti. Porque tú creaste todo. Tú siempre has sido. Ah, tú siempre has sido. Oh, santo ser. Oh, gracias por tu amor. Gracias por amor. ¿Cuán amor es este? Oh, gloria. Oh, gloria.
de lo profundo de nuestros corazones, oh Dios. No hay amor como este. Y no daré mi corazón a otro. Porque tú solo es tu amor. Tú eres el verdadero rey, el que tiene los derechos, aquel que lo dio todo, aquel que tomó mi lugar y murió por mí. La justicia fue satisfecha. Y tú conoces y abriste el camino por tu amor. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios es este! ¡Qué Padre es este! ¡Un bueno, bueno, buen Padre! Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Por siempre. Por siempre y siempre y siempre. Él puede ser tu Dios aunque no conozcan todo lo que Él es. Mi Dios, qué privilegio poder decirlo. Aquel que apenas estamos empezando a conocer. A veces pensamos que conocemos todo lo que hay, pero aún no hemos rascado la superficie de lo que la cruz fue. O lo que era cuando libró a los cautivos. While he was dead, luego de morir, the mystery of the ages, el misterio de las edades, is our God. Que sea nuestro Dios. Enlarge, ensancha, enlarge, ensancha, ensancha. We might not think that que no pensemos he can fit que Él puede caber my understanding en mi entendimiento my knowledge of him. O mi conocimiento de Él. Oh, enlarge us. Oh, ensánchanos. So that we might discover a little more para que podamos descubrir un poco más de lo que Tú eres. Enlarge ensancha nuestras mentes, because who you are does not fit, porque lo que eres tú no cabe in the small containment en la pequeña caja de nuestro conocimiento. Who he is cannot fit. Lo que eres tú no puede caber in a human body, en un cuerpo humano, but it can fit pero in sí the spirit. Puede caber en nuestro espíritu. Porque el Espíritu puede ser ensanchado.
para contener aquello que nuestra mente no puede contener, que podamos conocer en espíritu y en verdad. Ensánchanos. Que nuestros pensamientos no puedan hacer tan pequeño, tan sin poder, tan como humano, pero ensánchanos que podamos recibir la plenitud, y no seamos restringidos por nuestras doctrinas o pensamientos o memorias o pasado, pero que podamos ser soltados de toda pequeñez, que podamos ser ensanchados en nuestros espíritus para poder absorber aquello que no podemos entender, que podamos recibir aquello que no necesitamos entender. Eso es quien eres tú. Eso es un gran plenitud. Eso es lo que eres tú. Los cielos de los cielos de los cielos no puede contener lo que eres tú. Abre nuestro entendimiento. Porque solo el amor puede aferrar la grandeza de los cielos. Y eso podemos recibir. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que puedas recibir a Jesús. Y aunque no conozcas la plenitud de lo que Él es, puedes recibir amor. Y eso es lo que fue amor. El amor en un cuerpo, la plenitud de Dios que moraba en Él corporalmente. La plenitud. Aquel que no cabe en los cielos de los cielos, Él dijo, toda esa plenitud estaba en Jesús. Oh, revela a nosotros a Jesús. Le conocemos como un perdonador. Lo hemos conocido como sanador, lo hemos conocido como un salvador. Pero eso no es todo lo que Él es. Eso es quien eres tú. Eso es lo que tú eres. Antes de compartir el mensaje, quisiera cantar una canción
que fue escrito por el primer pastor de esta iglesia, el primer pastor de Peniel, Atlanta, en Atlanta. Fue escrito por el primer pastor de esta iglesia, mi padre, el Roberto Edward Miller, o Papi, como lo llamamos. No lo escribió aquí, lo tradujo aquí. Lo escribió en Argentina, en español. Algunos de ustedes quizás reconozca esta canción en castellano, algunos quizás se recuerdan en inglés. Así que déjame refrescar tu memoria. Hermoso, hermoso eres tú, rosa del salón, lirio de los valles, y todo, si todo codiciable, hermoso. Hermoso eres tú, es ungido, ungido eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, y todo, si todo codiciable. Ungido, ungido eres tú. Last week I spoke. La semana pasada hablé sobre lirios y cómo crecen a partir de un bulbo enterrado que espera su momento para despertar y brotar de su sueño, esperando brotar de la oscuridad de la tierra, de su sueño. Y vimos cómo espera en la oscuridad hasta que sea su tiempo, hasta primavera viene y lo despierta, y brota de la oscuridad y se convierte en un hermoso lirio. Y hablé de ese lirio que está representado en la Pascua como la resurrección. En Cantar de Cantares, capítulo 2, y el versículo 1, dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Esta escritura siempre se ha interpretado en el pasado y a través de la historia como siendo refiriéndose tanto al Mesías, pero también refiriéndose a la amada del esposo, o sea, la iglesia, su pueblo. Así que está usado en ambos sentidos, de Cristo diciendo a su iglesia: yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles. Y la iglesia también dice: yo soy la rosa de Sarón y yo soy el lirio de los valles. En Isaías, capítulo 33, versículo 9, nos dice algo acerca del lugar donde esa rosa crece. La rosa de Sarón. En Isaías 33, 9, nos dice algo acerca del lugar donde esa rosa crece. Dice: la tierra está en luto y languidece. Sarón es como un desierto, un desierto.
La rosa que crece en el desierto, los lugares secos, el lugar donde no hay crecimiento ni árboles. Y la novia o la iglesia se compara a sí mismo con aquella rosa que crece en el desierto de esta vida, una rosa. Parece fuera de lugar, como algo que es hermoso, fragante, puede salir y nacer en un desierto. La rosa de Sharon es una rosa que no tiene una fragancia muy fuerte hasta que la tomas esa rosa y lo aplastas. Cuando lo aplastas o la pisoteas, allí ofrece una fragancia muy, muy dulce. No sabes. Dice, oh, qué linda, pero no puedo oler mucho perfume hasta que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 2:14, dice que nosotros somos como esa rosa de Sharon, somos aquel olor fragante en aquellos que se salvan. Dice, ahora gracias sea Dios, versículo 14, que siempre nos hace triunfar en Cristo. Y que en todo lugar, por medio de nosotros, manifiesta el aroma de su conocimiento, la fragancia. El próximo versículo dice, porque somos para Dios, versículo 15, el olor fragante de Cristo. Es interesante. Nosotros somos para Dios un dulce fragancia de Cristo entre aquellos que se salvan y en los que se pierden. Nosotros somos para Dios el dulce olor o fragancia de Cristo. Jesús, por supuesto, es aquella olor, fragancia dulce que cubrió todo el mundo. Isaías 53 dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos curados, sanados. Así que Él era la rosa de Sharon. Así que también nuestro Salvador y Mesías dice, yo soy aquella rosa de Sharon que fue herido para que su fragancia pueda ser olido por los pecadores del mundo y sus vidas cambiadas. Yo soy la rosa de Sharon. Ahora quisiera mirar a la segunda parte de Cantar de Cantares 2:1. Dice, yo soy la rosa de Sharon, pero también soy el lirio de los valles. En Isaías 35, dice, versículo 1, el desierto y la soledad se alegrarán por ellos. Y el desierto se alegrará y florecerá como la rosa. Ah, tú dices, pero estás hablando del lirio ahora, sí. El Targum, te comentaré sobre esto en un momento, dice, los que habitan en el desierto, en la tierra seca, se alegrarán y florecerán como la rosa. Pero la traducción del Targum, que era las escrituras de la Biblia, más un comentario que fue escrito en arameo. Arameo era el idioma que Jesús hablaba con sus discípulos.
Era un idioma común en Judea en el primer siglo de nuestros tiempos. Claro, también tenía que aprender cómo hablar latín acerca de por causa de los soldados invasores, pero eso era el idioma. El Targum era un antiguo comentario más traducción en este otro idioma y databa de la época, el Targum, del segundo templo y se remontaba al tiempo de Esdras. Se usó en el tiempo del cautiverio babilónico y era usado para poder ser oído a aquellos de la segunda generación. Recuerda, estuvieron allí en cautiverio 70 años. Los más ancianos que vinieron de Jerusalén antes que fue destruido, ellos hablaban hebreo. Pero la otra generación solo conocían este idioma. Así que escribieron, traducieron el hebreo al arameo y se llama el Targum, y también agregaron, aparte del versículo traducido, para que los jóvenes de generación, cuando vinieron a la sinagoga para adorar, podían entender las escrituras y no sería como era para la iglesia católica cuando leían las escrituras en latín y nadie lo conocía. Así que leyendo, leerían la Biblia, o el Pentateuco, como nosotros lo conocemos, el Torah, y leería en hebreo, para aquellos que solo entendían hebreo. Pero después de cada versículo que leían, del Pentateuco en hebreo, lo leían en sirio. Un versículo en hebreo y un versículo en arameo, que era lo que se hablaba. Y los profetas leían el Targum cada tres versículos de los profetas. Así que para Isaías 35, el Targum dice... Leemos en inglés otra vez y después te leeré lo que dice en arameo. Dice, el desierto y la soledad se alegrarán por ellos y el desierto se alegrará y florecerá como la rosa. El Targum dice, los que habitan en el desierto y en la tierra seca se alegrarán y florecerán como el lirio. Pero ves, el lirio de los valles era muy diferente y muy diferente que la flor blanca que hablamos la semana pasada, la que se forma de un bulbo que está en la punta de un tallo fuerte y arriba esa flor como una trompeta blanca. Ese lirio, y adentro tiene esa amarilla como una vela, que es poderoso y fuerte, puede sostenerse contra los vientos, pero el lirio de los valles es totalmente diferente. El lirio de los valles tiene muchas florecitas en su tallo. Como dije, la rosa de Sharon, lo aplastas y libera su perfume, pero el lirio de los valles no suelta su perfume al aplastarlo. Si tratas de aplastarlo, se morirá, porque es una flor muy delicada. No puedes aplastarlo ni magullarlo, porque si lo haces, la fragancia será contaminada, su calidad no será un dulce fragancia. Si quieres hacer un perfume de ellos, si quieres oler lo que realmente es el lirio de los valles, tendrás que primero, con cuidado, tomar, porque es muy frágil y delicado, y limpiarlo de la tierra
No puedes tener fragancia dulce si tiene tierra o polvo, así que de pasito tienes que limpiarlo, quitarle toda la tierra hasta que está totalmente limpia. Y entonces colocas esos lirios de los valles que están ya lavados, limpios, los pones dentro de un frasco, como un frasco de vidrio, y lentamente, con cuidado, viertes aceite, no caliente ni frío, pero apenas calentado un poco, lo viertes sobre ellas y lo pones hasta que cubre y sumerge completamente el lirio. El aceite, por supuesto, nos habla de unción. Cuando es cubierto con unción, allí es donde empieza a soltar lentamente. Lo más tiempo que está sumergido bajo la unción, lo más saldrá de este perfume. Y saldrá de este perfume. Hasta que en el perfecto tiempo, 7 días, 7 es el número de perfección, habrás extraído todo el hermoso aroma de ese lirio. Y como dije, ese lirio crece en el desierto, en los lugares secos donde otras plantas no pueden sobrevivir. Como dice en Salmo 23, 5, tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y unges mi cabeza con aceites y mi copa rebosa. O sea, me cubres totalmente. Tienes una copa y rebosa, unge todo el cuerpo, lo cubre. Así que sí, vuelta a Cantar de Cantares 2, versículo 1. Yo soy la rosa de Sharón y el lirio de los valles. Ahora que sabemos lo que es el lirio de los valles y sabemos que está en el desierto, ahora leamos el versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amor entre mis hijas. El lirio crece en medio de las espinas. ¿Qué son las espinas? Son aquellos dañinos y perniciosos hombres que dice 2 Samuel 23, 6, los hijos de Belial serán todos ellos como espinas, arrancadas porque no se pueden tomar con las manos. Así que nos dice que son esas espinas, son la maldad. La rosa está rodeada de aquella maldad que la hiere, o los hombres que son malos, un mundo que es malo. ¿Cómo puede en medio de la maldad, la más delicada de las flores, con la fragancia incomparable, cómo puede crecer? ¿Cómo puede no ser dañado? Como aquella semilla que dijo Jesús que estaba plantado en medio de las espinas y los cardos que la ahogaron, ¿cómo puede sobrevivir? ¿Por qué no lo cubren los espinos? Sí, no solo hombres malvados que crecen alrededor de la rosa de Sharón, que es la iglesia, como dije, y como era
Cuando Jesús estaba rodeado por la maldad de este mundo, el mundo ha perseguido a través de la historia a la iglesia, aquella liria. ¿Cómo puede haber una hermosa blanca, un lirio, parándose en medio de la maldad como un testimonio en contra de ellos? No, deshazte de eso, dice los espinos, de eso hermoso. Esto, esta tierra de cardos, no pertenece aquí, no pertenece a este mundo de espinos. Destruyámosla. Y ellos son aquellos que han angustiado a los santos a través de la historia y perseguidos y matados, hervidos en agua terriblemente, los mártires, como han sido odiados porque no pertenecen en este mundo. Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 2, 15, dice, para que seáis irreprochables y sin ofensa, hijos de Dios, sin reprensión en medio de una nación torcida y perversa, una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. Sí, eso es el lirio del valle. El lirio de los valles no crece como el otro lirio que hablamos la semana pasada, que proviene de un bulbo. No es un bulbo. El lirio de los valles se propaga no por una semilla o bulbo, pero a través de subterráneos invisibles, rizomas, que salen creciendo de abajo y forman otro lirio. Así que los encontrarás en grupos. Muy extrañamente los encontrarás. Y sabemos que tenía que haber un primer lirio. Alguien puso ese lirio en el medio de los cardos, de los espinos, pero no era un bulbo. Era una rosa, la primera. Y entonces lentamente otros se juntaron. Y tenías un grupo de rosas de Sharon, todos juntos. Es como que la rosa de Sharon atrae y se rodea de otra rosa y otra y otra y otra, y todas están juntas en un grupo como la iglesia es. Eso es lo que significa iglesia, eclesia, un grupo de creyentes. Así que hay un lugar de setos de espinas y un lirio que crece y resplandece entre los espinas. A veces se llama por su nombre latín, Lilium interspinas. Tiene un aroma muy dulce, pero muy débil, porque es una planta débil, delicada. Así que, ¿cómo puede sobrevivir entre los árboles de espinos? Bueno, porque no tiene la fuerza del otro lirio, que tiene un tallo fuerte, que está sosteniendo arriba como una bandera, una trompeta, anunciador de la resurrección. No. Esto es tan débil. No puede crecer por sí mismo. No puede salir de debajo de los espinos por sí mismo. Así que tiene que mandar un señalero hasta que encuentra algo fuerte, un árbol o una rama, o encuentra algo para aferrarse, algo de un árbol, un arbusto, y se aferra a aquello
lo aferra aquello y se empieza como una espiral a enrollarse a través de esta ramita o palito. Así que los santos, los lirios de los valles, que son de este dulce aroma para Cristo, aunque sean débiles en sí mismos, no pueden sostenerse, sin embargo son sostenidos por Él, sostenidos por Cristo, y dependen de Él por todo, por su fuerza. Cuando vienen los vientos y las tormentas, jamás podrían sobrevivir, pero por entrelazarse a aquel pedacito de rama, se sostienen y pueden subir hacia arriba, alejándose de los espinos, tomándose de las fuerzas de otro, y entonces allí, alejado de los espinos, comienza a abrirse la flor de su destino. Ha habido muchas ocasiones en la historia de la iglesia en que la iglesia ha sido perseguida, rodeada de espinas, esa rosa, esa lila, pero vez tras vez en sus sufrimientos se han aferrado a Cristo. Como dijo Pablo a Filipenses, capítulo 3, versículo dice, no es que yo haya alcanzado, ni que ya he sido perfeccionado, pero sigo adelante para poder alcanzar o aferrarme a aquello por la cual también Cristo Jesús se aferró de mí. Y da la imagen de aquella rama que se extiende hacia ese lirio del valle que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir o de crecer o de llegar a ser un lirio de los valles. Ese amor que se extendió a aquel lirio, que yo pueda aferrarme como Él se aferró de mí, dijo Pablo. Así que puedes ver aquella rama creciendo y alcanzando aquella rosa sin una salida de su prisión, sin una salida de los espinos de este mundo, y se aferra en la esperanza que es Cristo Jesús, y comienza a aferrarse para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, entrelazándose hasta que está por encima de los espinos, y entonces comienza a florecer. Comencé con ese versículo en Isaías 35, que dice, el desierto y la soledad se alegrarán para ellos, y el desierto se alegrará y florecerá como el lirio. Y el próximo versículo, versículo 2, dice, y florecerá abundantemente, no solo un poquito. Dice, florecerá abundantemente, no un poquitito, pero abundantemente, y se regocijará con gozo y con cánticos. La gloria del Líbano le será dada, la excelencia y gloria de Carmelo y Sarón verán la gloria de Jehová. Pensarás que la rosa de Sarón, no, los débiles, delicados, no fuertes, los lirios del valle son aquellos que florecerán abundantemente, y la gloria del Líbano será suya, y ellos verán la gloria del Señor.
La iglesia es ambos, una rosa de Sharon y un lirio de los valles. Algunos en sus vidas son fuertes, como Job. Se les permite en su voluntad ser heridos, sufrir, ser aplastados, porque ves, la rosa de Sharon también representa a Jesús. Así que sí, algunos, como Cristo, sufrirán. Y lo más que sufren, lo mayor será la fragancia. Lo más será la fragancia. Lo más fuerte, el olor que se disipa por la tierra. Porque puedes oler aquel perfume fuerte de lejos. Pero ves, no todos son tan fuertes. Hay aquellos que sí, los aplastas, los aprietas. No hay fragancia que sale de ellos. Así que Dios debe obrar con ellos de una manera diferente, porque son suyos, ambos son suyos. Quizás digas, ¿por qué? ¿Por qué me aplastas a mí? Y mi hermano, mi hermana, parece que todo le va bien. Sí, Él sabe que tú puedes pararte firme en contra de los vientos contrarios. Pero también sabe que hay otros que no pueden. Somos débiles, pero Él es fuerte. Y eso se aplica tanto a la rosa de Sharon y al lirio de los valles. Porque cuando somos débiles, dice, entonces somos fuertes. Rosa de Sharon hermosa, eso es quien eres tú. Aplastado, aplastado. Que las fragancias de la salvación llenen la tierra. Porque tú también eres, Señor, el lirio de los valles. Tú también eras igual que nosotros en este mundo. Fuiste tentado. Fuiste hecho débil. Nos entiendes porque en todos los caminos que el hombre fue tentado, tú fuiste tentado también, sí. Tú eras el rosa de Sharon, pero también el lirio de los valles. Y tú clamaste en Getsemaní, Padre, no creo que yo puedo pasar esto. Padre, si fuese posible, si fuese posible. Sí, nosotros vemos a nuestro Salvador en su fuerza, pero también lo vemos en sus debilidades. Hubo tiempos cuando Él era tan débil que los ángeles tenían que venir
para levantarlo y ministrar a Él. Sí, Él es ambos, débil y fuerte. Así que Él es nuestro ejemplo. Seamos débiles o fuertes. And you know what? ¿Y sabes algo? Las Escrituras dicen, like a song that we sing that como says, una canción que cantamos que dice, diga al débil, say, I am strong. Fuerte soy. But also may the strong say, pero también que los fuertes digan, I wanna be like the lily. Quiero ser como el lirio de los valles. I wanna be weak, even quiero though ser I'm débil, strong, aunque soy fuerte en mi carácter y puedo hacerlo todo. I want to learn, yo quiero aprender how to reach up, cómo extenderme lay hold y aferrarme of your strength, de la fuerza tuya, as the lily of the valley, como lo hace el lirio de los valles. And may the lily of the valley y que el lirio de los valles diga, make me strong. Hazme fuerte. Not in my own strength, no en mi propia fuerza, but in the strength of pero en la fuerza de aquel of en la cual me ha sido. So let the weak say, I am strong. Así que diga al débil, fuerte soy. Let the poor say, I am rich. Y que el pobre diga, yo soy rico. And let, y que let the strong say, el fuerte diga, I also want to be. Yo también quiero ser. And recognize that y reconocer myself, I can do que nothing. En mí mismo no puedo hacer nada. That I need to be que yo necesito ser cubierto con aceite. I need yo necesito anointing. La unción upon my strength. Sobre mi fuerza. I need the anointing upon necesito my la unción sobre mi debilidad. Porque entonces es cuando la fragancia sale y se extiende y se eleva del altar. En nuestras oraciones, canciones y adoración son un dulce, dulce fragancia para Él. El lirio de los valles tiene una rica historia y un profundo significado cultural a través de varias culturas. En el cristianismo, por ejemplo, esta delicada flor simboliza pureza, simboliza la humildad también. Muchas novias para sus su casamiento en los bouquets incluyen en sus ramos de flores esas pequeñas flores. No son muy grandes, pero son abundantes. Aparte de su simbolismo religioso que hemos visto hoy, el lirio de los valles es la flor oficial del mes de mayo y se asocia con el regreso de la felicidad, señalando la llegada de la primavera. Y en Francia hay una deliciosa tradición en la que la gente se regala uno a otro pequeños ramos del lirio de los valles en el primer día de mayo, conocido como la Fête du Muguet. Y que el regalo o el don de la rosa de Sharon y la humildad y pureza del lirio sea tuyo. Amén. Dios te bendiga. Ve con Dios.